Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí con un nuevo video y pues en este video vamos a quemar estas rosas. Este es el producto. Son rosas de Pirotecnia El Tolín, Pirotecnia La Reina. Hace tiempo había hecho este experimento de quemar un paquete completo de rosas, pero la verdad es que ese video no quedó tan chido. De hecho, las rosas no eran como que de muy buena calidad, que digamos. Entonces, como que la mayoría se quedaron en el piso y no giraron. Entonces... ¿Rosas? Me costó más o menos como 70, 80 pesos. No recuerdo muy bien, ya tiene tiempo que los compré. Todas las rosas. Entonces ahora sí voy a abrir el paquete de rosas y voy a ir colocando las mechas de las rosas todo alrededor. ¿Cómo quedó, amigos? Toda nuestra fogata de rosas, así que vamos a aprender y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces ahorita tenemos la oportunidad de utilizar este producto que pues la verdad para mí es de calidad, está muy bueno este producto. Esta rosa es con cracker y vamos a colocarlas y vamos a ver qué tal giran, pero todo el paquete completo, todo el paquete. Entonces igual lo vamos a hacer como una especie de círculo, como de fogata. Nos vamos a ayudar con un poquito de mecha negra, de hecho acá está la mecha negra, está la mecha. Y pues acá está, miren, chalán de lámpara, ya me conseguí un chalán de lámpara. Antes vamos a ir a camarógrafo, ahorita es chalán de lámpara también. Miren, aquí ya están abriendo el paquete. ¿Pueden ver? Pásame la lámpara. Como pueden ver, aquí hay son muchos paquetitos de 6. Miren. Paquetitos de 6. Nada más que esta es una... Bueno, así viene la presentación. Porque hay una presentación que es con cracker y otra presentación que es nada más el puro giro y ya. Hace la formita de la rosa. Esto es con cracker. Están las rosas, están estas rosas. Lo que hay que hacer es también ir acomodando acá, pues, lo que es la mecha y también voy a acomodar. Hay que poner primero la mecha, ¿no? Entonces, ajá, tienes el... A ver, sí. Quitas el forro, ¿no, profe? Sí. Entonces, en lo que le quitan el forro acá a la mecha, vamos abriendo más de esto. Porque si los ponemos muy juntos se van a atorar entre ellos. Sí. Entonces yo creo que sí. Sí, sí, vamos a dejar más mecha. Sí, necesitas más mecha. ¿Qué sí, no? No, pero más separado. Ándale. Anda, vamos. Sí. Ah, pues sí, ¿verdad? Ay, Andrés, el experto en cuentas, si no nos orientas. ¿Tienes de camarógrafo? Sí. Ya vi que lo de ser camarógrafo no es lo tuyo. Lo tuyo es estar acá. Uy. Sí, ¿sí? Quedó. Porque no te puede mover una mecha y te corta. ¿La luna pica la chica alcohol? Ajá, sí, como si. Sí, y ya como viene el aire, pues ya le baja la rápida, ¿no? Va. Ah, la mecha rápida. Bueno, la mecha negra agarra. No, abre. Con una brasita. Sí.
bueno es que ahora sí tengo a alguien que me ayude. Aquí otra vez solito, estoy ahí nada más grabando y así no está tan chido. Entonces miren amigos, lo que estamos haciendo es hacer una leve separación nada más para que en cuanto gire este no pegue con el otro y ya a veces luego chocan y se atoran entre ellos mismos. Y también porque, haz de cuenta, bueno, aquí no me he dado cuenta, pero luego viene abierta la parte de acá atrás. Entonces, haz de cuenta, cualquier brasita, cualquier chispa, logra encender la parte de atrás y pues ya nace el efecto. Es lo que me pasó también en parte del video pasado, porque les había puesto muy juntos. Es así. Aunque, ¿sabes qué? Lo podríamos hacer doble, ¿no? Doble, sí. Así, ¿no? Como que, o sea, en los huecos de acá, ponerlos así, ¿no? O sea, este acá, sí. Uno y uno. Ajá, uno y uno, así, como doble, ¿no? No, aquí tengo. Acá vamos a poner otra acá, no hace falta más. ¿Qué hace falta? Esto aquí. Esto acá. Está quedando chido este proyecto, ¿eh, amigos? Amigos, si queda chido este proyecto y si a ustedes les gustan, ustedes abajo en los comentarios díganme qué les está pareciendo este proyecto y si apoyan con esos likes, créanme que lo podemos hacer con 2 o 3 paquetes, ¿no? Estaría chido. O 10. 2 o 3 paquetes. O 10. No, 10. No, ya lo he movido. No, así, ¿no? Y ya no se me así. No, pero si lo hubiéramos dejado más mecha. Pues tú, pues ya voy a volar el dron. Ahora tú lo quieres prender, ¿no? Que la quieran prender, ¿eh? Porque Zadán va a estar en la cámara, yo voy a estar en el dron. Como vean, va, o si quieren echar un volado. Lo que tenga que pasar ahí. ¿Cuántos así? Ambas. Okay. Para que se vea que es el final. Ahí está, sí. Ya de este lado, ¿cuántos más faltan? ¿Qué tal estás? No, pero más acá. En los huecos que te vean. En los huecos, sí. Ahí está, amigos, así es como quedó. Todo acá el círculo de rosas. Bueno, más bien espiral de rosas. Miren, así es como quedó. Aquí está el mero final. Bueno, vamos a quemarlo y vamos a ver qué tal queda pues este proyecto. Ahí está. Una toma de quienes me están ayudando. Ante todo, la seguridad. ¿Qué queda? Pues vas, lo dices. Bueno amigos, pues miren, así es como quedó el proyecto, vean. Sí giraron las rosas, miren. Sí giraron, vean. Se ve cómo pintaba las formitas de cuando están así como que todo el tiempo girando. Se vio, no sé qué tanto se haya visto en el dron. Y también qué se haya visto en las cámaras, pero en persona se veían bien chido cómo empezaban a girar. De hecho, algunos tuvieron tanta fuerza que volaban. Se veían bien chidos. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado este video, la verdad es que a mí me gustó, me divertí mucho. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video y pues nos vemos en el otro. Estás abajo en los comentarios, díganme pues qué les pareció pues este proyecto.